es el murciélago. Mapa siempre ayuda a aquellos que están atrapados. Número 2. Nombre del paciente: Waylon Jones, alias el cocodrilo asesino. Y ahora es cuando intenta razonar conmigo para averiguar por qué lo hice. Doctora. Estamos aquí para ayudarle, señor Jones. Tiene una cura para mí, doctora. Puede hacerme normal. Normal es algo muy subjetivo. Nadie es verdaderamente normal, ¿no cree? Me lo imaginaba. ¿Qué le parece esto, doctora? Usted me suelta y yo no me la como. Usted no se come a las personas. Eso es una leyenda urbana. ¿Usted cree? Pues siga creyendo eso, doctora.
tarde, Batman. Un paso más y esto cae al agua. La cueva se llenará con tus más oscuras pesadillas y jamás llegarás hasta tus preciosas raíces del veneno. No lo hagas, Craig. Oráculo, voy hacia la guarida del cocodrilo para recoger las esporas que decía Hiedra. Están en una especie de antigua red de alcantarillas. Mándame los planos. Esto es como un laberinto. No hay nada archivado. Bruce, ¿estás seguro de esto? Me suena a misión suicida. No tengo alternativa. He programado el escáner para que detecte esporas que necesito para el antídoto. Me llevará directo hasta ellas. ¿Qué pasa con cocodrilo? El cocodrilo no es más que un animal. Y los animales solo necesitan una trampa y un buen cebo. No me pasará. Contactaré contigo cuando acabe. Estas plataformas flotantes aguantarán mi peso, pero también mandarán ondas de sonido por el agua que delatarán mi posición al cocodrilo. Tendré que moverme lo más lento posible.
Estas esporas no contienen suficiente moho del antídoto. Voy a tener que conseguir más.
Ya tengo suficientes esporas. Tengo que volver a la Batcueva para crear el antídoto. Ah, ya entiendo. Has activado una baliza ahí abajo. Muy listo. Oráculo, me voy de aquí. ¿Qué pasa con Cocodrilo? No será un problema. Abajo no está. Joker. Supongo que lo has notado.
Las plantas se han vuelto locas. Detecto movimientos sísmicos por todas partes. Esto no me gusta. Da igual, tengo las muestras. Me voy a la Batcueva para mezclar el antídoto. Bien, te diría que te dieses prisa, pero seguro que sabes lo que haces. Contacta conmigo desde la cueva si necesitas algo. Escanear y abrir. ¿Cuánto te falta para conseguir la cura? Poco. Está siendo más difícil de lo que me esperaba. El proceso es lento, difícil y no produce mucho antídoto. ¿Y la buena noticia? El compuesto, sin duda, detendrá a Hiedra Venenosa. Puede que también invierta la transformación del titán. Tengo que hacer más pruebas para estar seguro. He programado el ordenador para que cree más, pero tengo que salir de aquí y buscar a Hiedra Venenosa. Gracias a Dios. Sus plantas han llegado al río Gota. Esto está bloqueado por las plantas. Tengo que buscar otra salida. Ah!
He ejecutado una simulación de los daños que causarán las plantas de hiedra venenosa si llegan a Gotham. No llegarán muy lejos. Mi antídoto las detendrá, igual que a hiedra. Espero que tengas razón. Estaré aquí si me necesitas.